Señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más con todos ustedes y un duelo de un partido que no el encuentro en marcha. Once Caldas contra América de Cali. Tiro demasiado, traba, lucha y gana. ¡Ufa, qué lustre! Obliga este pelotazo largo. Vergara. Vergara. La pelota la va tomando por la derecha. Largo pelotazo. Colocar. ¡Gol! Señoras y señores. Le dieron tiempo, le dieron espacio. Prácticamente le dijeron, tomá y hacelo. Quizá no haya sido un gol muy vistoso, pero hubo una brillante maniobra colectiva para crear el espacio y dejar solito al compañero. Señoras y señores, 1-0 el partido. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. Juan García. Juan García. Así metiendo el pelotazo para que se arregle. Los elimina como en un juego, ¿eh? Rojas. Viendo el juego por allí. Barrios. Once Caldas. Cuerpo y cuerpo, no pasó nada, correcto. Zapata. Eliminando la marca. Atención. Mete otro pelotazo largo. Atención, pelota al área. Candelo. Corriendo por el sector izquierdo ahora. Boca Negra. América de Cali. 1-0 está el partido. Gana 1-0. Barrios. Velasco. El centro que va. El rechazo. Sí, exacto, le pide a que utilice la banda izquierda. Cardona. Juan García. Juan García. Balón a la derecha, la va tocando. Candelo.
Barrios. Balón largo. Ricky. Se la rechazaron justito. Torres. Ricky. Que abre juego a la derecha. Barrios. Moreno. Ahí está. ¿Uno de más o no? Tres de más. Lo que pasa es que el primero de más ya lo obligó a hacer dos de más. Es así. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. Vilaco. Rojas. Pelota larga. La marca en el camino. Va sacando el arquero. Va sacando el arquero. Va tocando mal. Zapata. Moreno. ¡Tiró! ¡Uy, la pelota se fue volando! Fue una jugada en cámara lenta, créamelo. El arquero sabía que no hubiera llegado nunca. Holgado. Barrios. El centro, cabezazo. Patiño. ¡Oh! Se la rechazaron justito. Liz. Atención. No está. Fuerte, muy, muy fuerte. Buen remate rasante, justo donde los arqueros más les cuesta. Torres. Vique. Largo pelotazo. La rechaza apurado. Ricky. Mira el reloj y marca el círculo central. Se ha terminado el primer tiempo. Está ganando. Un tanto contra cero. Sí, fue un muy buen primer tiempo, agradable. Parecía que lo pasaba por encima. Y el gol iba a ser el punto inicial. Lindo partido, lindo primer tiempo. Lindo primer tiempo. Lo compartimos con todos ustedes. Un primer tiempo de alto voltaje, que salió muy compenetrado en el partido, tuvo un buen pasaje de 10-15 minutos y los últimos 20 fueron notables por garra, por empuje, por insistencia, hasta que encontró el premio que lo merecía. Creo que los últimos 20-25 minutos justificó la victoria parcial. América de Cali. Y bien amigos, qué linda panorámica de este estadio. Está ganando por un tanto contra cero, ya se retiraron los protagonistas, se quedaron los suplentes en el campo de juego. Y nosotros hago una pausa. Ya regresamos. La orden del juez. El segundo tiempo en marcha. América de Cali. ¿Está bien que gane la torre? Pregunto. Yo creo que el partido es muy parejo. Estaba jugando bien. Con su manera de controlarlo, de la tenencia de la pelota. Quizás sin profundidad. Limpia. Abre juego. Barrios. Tiró, colocado. Tapó el arquero. Moreno.
qué placer es cuando un jugador entiende lo que va a suceder antes de recibir la pelota. Es un verdadero pase, es un adelantado. Está ideal para rematar desde afuera. Obligó el pelotazo. Vergara. Largo envío. Luis. Si levanta la cabeza puede ser. ¡Tiro! Señoras y señores, señores, ampliaron la ventaja, 2 goles. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol, pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha, ¿eh? Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Señoras y señores, 2-0 el partido. Es el momento ideal para apretar y forzar errores. Si juegan con inteligencia, pueden sentenciar el partido. La pelota pasa. ¡Cuesta! Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Barrios. Si levanta la cabeza puede ser. Candelo. Se la rechazaron justito. Vergara. Ramos. La salida que se va haciendo. El tiro largo. Se la pellizca justito. Muy tranquilo, todo de brazos cruzados, sin dar demasiadas indicaciones. Pide que presionen a los centrales. Mete un tres dedos, genial. Largo envío. Coloca centro. Que la saca con los puños. Moreno. Y a todo esto, va saliendo por allí. Barrios. Moreno, Zapata, ahí está. Falta. A colocar. Le pegó con muchísima calidad. No esperaba nunca esa precisión desde semejante distancia. Se apuró. Holgado. Intenta salir. Lo van acorralando de a poco. Es que ya vieron lo que puede hacer. Juega siempre al límite de la última línea, esperando el pase al hueco. Es muy difícil de marcar. Candelo. Torres. Poniendo el cuerpo. Vergara. Torres. América de Cali. Llega el Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Mira todas las prácticas, clasificación y carreras, además de cámaras adicionales y los relatos exclusivos de Tornello, Fossaroli y Juan Manuel López. Domingo 24 a la 1 por Star Plus. Suscríbete ahora. A la 1 de la mañana, porque es en Japón. De la mañana, sí. Aguantame. Vergara. Rique. El envío largo. Torres. Abre juego. A colocar. ¡Gol!
señoras y señores. Está todo dado. Da la sensación de dramatismo este final de partida. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Bueno, el cambio entonces. La Torre. ¿Te dice algo estos cambios? Bueno, evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía, a ver si se puede controlar mejor y para dar algún peso ofensivo para sostener el partido y para ver qué daño provoca algún jugador de reflejo. Y entonces, Steffi. Gran festejo en todo el banco de suplentes. Hermoso está el partido. Está hermoso. La sacaron de la derecha a la izquierda. Once Caldas. Se vendrán las modificaciones. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. García. Al lateral. Vamos a la modificación. América de Cali. Momento de nervios en el partido, señoras y señores. Largo envío. El árbitro, señoras y señores, marca el final. Se ha terminado el partido. Ha sido un partido muy luchado, que al final terminó con un solo gol de diferencia entre ambos equipos. Creo que ganó el que...